Bienvenidos al final de la primera temporada de El Nido, experimentando. Las niñas y niños diseñan oportunidades. ¿Cómo están, tribu? Muchas gracias por estar. Queremos agradecerles por acompañarnos a lo largo de estos 17 episodios, donde hemos reflexionado sobre el cuidado del medio ambiente y también hemos conocido muchos temas importantes y a muchas personalidades que nos dieron tips, que de alguna manera nos hicieron ver las cosas desde otro punto de vista, desde el punto de vista ambientalista, donde todos nos dimos cuenta que tenemos algo que aportar y que el planeta pues es de todos, que no hay planeta B, así que lo mejor es cuidarlo, preservarlo e incluir la educación ambiental en nuestra personalidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y antes de iniciar, les quiero leer un pequeño cuento. Está bien padre, hace ratito lo encontré y dije, esto lo tengo que compartir. Y dice así: eras una vez un escritor que vivía en una playa tranquila, junto a una colina de pescadores. Todas las mañanas temprano paseaba por la costera para inspirarse y en la tarde se quedaba en casa escribiendo. Un día, caminando por la orilla de la playa, vio una figura que parecía danzar. Al aproximarse, observó que era un joven, agarrando estrellas del mar en la arena y una a una las arrojaba de vuelta al océano. ¿Por qué estás haciendo eso?, preguntó el escritor. ¿No lo ves?, dijo el joven. La marea está baja y el sol está brillando. Si las dejo en la arena, se secarán al sol y morirán. Muchacho, existen miles de kilómetros de playa en este mundo y cientos de miles de estrellas de mar desparramadas a lo largo de ella. ¿Qué diferencia hace si tú devuelves una al mar? La mayoría morirán de cualquier forma. El joven tomó una estrella de la arena y la arrojó de vuelta al océano. Miró al escritor y le dijo: para esta, yo hice la diferencia. Aquella noche el escritor no logró dormir, tampoco pudo escribir. A la mañana siguiente fue a la playa, aguardó al joven y cuando llegó, juntos comenzaron a devolver las estrellas al mar. Este es un cuentito muy padre que nos explica el valor que tienen las pequeñas acciones. Yo quiero decirles que ustedes los estudiantes, ustedes la Tribu Unido, son precisamente ese joven que regresaba las estrellas al océano. Y yo soy el pescador que con sus acciones me contagié a sumarme a este gran objetivo, la generación que va a salvar nuestro planeta. Pues sean bienvenidos al último capítulo de la primera temporada. Adelante, Jazz. Ok, gracias, Marco. Pues sí, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por conectarte, por acompañarnos. Qué bueno que están aquí. Veo a algunas personas conocidas que también estuvieron en los diferentes capítulos del Nido acompañándonos y que recibieron insignia. Nada más me gustaría que ustedes como estudiantes, como dice Marco, hagan la diferencia y pues invitarlos a que sigan nuestro contenido en nuestras redes sociales de la Subsecretaría y también que pues se puedan suscribir a nuestro canal porque obviamente pues vamos a seguir con este proyecto de Nido y también con el proyecto de misión y entonces pues nos gustaría mucho que vean nuestros capítulos y todos los contenidos que subimos que pues están padrísimos. Para comenzar quisiera comentar con ustedes, ¿no? O sea, obviamente yo sé que este año para ustedes fue un poco diferente, ¿verdad? Hubo muchos retos, ¿no? O sea, no sé ustedes, pero pues yo sí, la verdad, me sentí retada y acepté el reto de integrarme a este proyecto y también pues a generar nuevas habilidades. Yo estoy segura que ustedes, a lo largo de este periodo que han estado en casa, pues han generado nuevas habilidades como estudiantes, como hijos y como familia, ¿verdad? Y pues obviamente esto de adaptarnos a la nueva normalidad por causa de la cuestión de la pandemia, pues nos ha permitido también ver que es muy importante cuidar nuestra salud y que hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Cosas tan básicas como tener más higiene.
también estoy segura que como ya no se han tenido que desplazar, no sé qué tanto se desplacen a sus escuelas o a sus casas, pero estoy segura que el usar menos el automóvil y el hacer otras cosas desde casa, como por ejemplo ahorrar agua, reciclar y todo lo que les hemos mostrado en el video, seguramente les ha ayudado a que nosotros cuidemos nuestro planeta, ¿verdad? Yo estoy segura que sí, y pues los invito a que sigan estas acciones. He empezado a compartir con ustedes en el nido. Pues antes que nada, muchas gracias por acompañarnos. Me da mucho gusto conocerlos a todos ustedes. Hola tribu, veo igual que dice Jazz, muchos integrantes del tribu. Y pues estoy muy contento, estoy muy feliz porque realmente veo muchas caras nuevas y pues así es. Espero que el programa de Nido les haya funcionado, que hayan aprendido mucho y recuerden igual seguirnos en redes sociales, sigan compartiéndonos los retos que yo les pongo dentro de los videos. Y bueno, pues desearles una feliz Navidad a todas y a todos. Pues sí, tribu, qué gusto que todos nos estén acompañando el día de hoy. Yo soy Steph y también qué padre que nuestra tribu cada día está creciendo más, como lo decían mis compañeros. Es un gusto estar el día de hoy con todos ustedes y que podamos estar compartiendo un poquito desde nuestras casas. Obviamente, este confinamiento nos ha dejado muchísimas reflexiones, pero sobre todo mucho crecimiento y también muchísimo aprendizaje. Aquí en El Nido hemos podido crecer juntos y aprender nuevas cosas sobre cómo seguir cuidando nuestro planeta. Por eso el día de hoy yo los invito a que no caigamos en el consumismo. Ustedes sabrán que desde casa esto también nos ha enseñado a que podemos vivir no con tantas cosas materiales. Entonces, como lo vimos en el primer capítulo de Nido, no caigamos en lo que es la fast fashion o moda rápida. Y tampoco en comprar o adquirir cosas que a veces no necesitamos. Recuerden preguntarse siempre muchísimo si lo necesitan, para qué lo van a ocupar y si realmente lo van a ocupar más de una vez, y que puedan hacer compras inteligentes y de una mejor manera. También, como lo vimos a lo largo de diferentes capítulos, hagamos un uso adecuado de nuestros aparatos electrónicos. Hay que darles un buen uso a todos estos aparatos electrónicos y tecnológicos con los que contamos. Hay que ir y participar en las campañas donde hacen recolección de ellos para darles un mejor fin. Y también los invito a que sigamos uniéndonos a este cambio que es el minimalismo, y también a hacer un menor e-waste y también el zero waste, o reducir nuestros desechos. Recuerden que a lo largo de todos los capítulos del Nido aplicábamos lo que era el girl power y aprendimos de muchísimas mujeres que han apoyado a diferentes causas a favor del cuidado del medio ambiente. Sigamos su ejemplo, y pues si nosotros podemos contribuir desde nuestras casas, recuerden que las pequeñas acciones tienen grandes acciones y repercusiones en nuestro planeta. Entonces, recuerden, tribu, que lo hacemos porque podemos y debemos. Girl power. Perfecto, Fanny. Pues claro que sí, la tribu está muy atenta. Y bueno, después de todo lo que hemos pasado por este año y todo lo que hemos aprendido en El Nido con estos 17 capítulos, pues estamos preparados ya para tener un invierno sustentable. ¿De qué hablo? De llevar todas estas acciones que aprendimos a estas festividades, a esta temporada. Por ejemplo, me decían, a ver, ¿qué me recomiendas? ¿Arbolito natural o arbolito artificial? Bueno, creo que también tenemos otra posibilidad, que puede ser, ¿qué tal un arbolito de reciclaje? Eso estaría padrísimo, ¿no? O me decían, a ver, los regalos, ¿envueltos o sin envoltura? Pues también ahí tenemos una gran posibilidad, que puede ser pues una envoltura reciclable, bolsas, papel del otro año, periódico, revistas. La verdad también se ven bien originales y bien padres y no pierden la esencia, que es la sorpresa, pero siempre cuidando el medio ambiente. Otro tip muy importante es que, bueno,
en esta época las luces son súper, súper, súper importantes, como por ejemplo mi nariz, ¿no? Nos gusta que todo brille y nos hace recordar estos momentos tan especiales, pero tratemos de usar luces LED. Hoy, pues sabemos que son las que más duran y las que menos energía gastan. Prácticamente ya son las que existen en el mercado, pero también hay que tener mucho cuidado de desconectarlas, no dejarlas prendidas toda la noche. Y así podemos ir incorporando más y más acciones a estas fiestas. Y sobre todo, lo decía Steph, algo bien importante, el consumismo. En serio, estas épocas, este año por el que hemos vivido, pues nos ha dado este gran aprendizaje, ¿no? Lo más importante es la salud y la familia. Si ustedes tienen salud y tienen familia, ya tienen todo. Y de verdad, no caigamos en este tema de los regalos y los regalos y los regalos, porque en verdad, pues los regalos no nos dan la felicidad. Los regalos es algo padre, recibirlos, dar, pero no necesariamente tiene que ser el gran regalo o lo gran costoso, ¿no? A veces una cartita, un pensamiento, un dibujo, inclusive llegar y decirles a tus papás: papá, gracias, te quiero mucho, has hecho un gran esfuerzo. Y los papás han hecho un súper esfuerzo en esta época. Han estado a tanto de su educación, les han tenido paciencia. Y pues bueno, también ustedes merecen todo nuestro reconocimiento y muchos y muchos y muchos regalos que no necesariamente tienen que ser materiales, pero decirles de verdad, esta época lo más importante es su salud. Síganse cuidando, sigan cuidando al medio ambiente, porque sabemos que sin el medio ambiente, sin nuestro planeta, pues no somos nada. Entonces, adelante, pásensela súper bien y sigan todos los consejos que vimos aquí. Es bien, bien, bien padre. Ahí están todos los capítulos, los 17 capítulos. Ustedes pueden ver desde el de la moda hasta el de los océanos. Hay infinidad de contenido. Y lo más padre es que cada capítulo traemos a un personaje diferente. Personajes que han apostado todo por el cuidado del medio ambiente. Así que muchas gracias y pues seguimos aquí en este especial. Así es, Marco. Pues sí, definitivo, Tribu Unido, cuídense mucho, recuérdenle a sus papás, a sus amigos, y ustedes también, síganse cuidando de la pandemia. Todavía no se ha acabado, a pesar de que ya hay muchas localidades en las que pues más o menos ya hemos podido salir. Todavía es indispensable que usen su cubrebocas, que toda su familia use cubrebocas, que si son de tela, los laven en cuanto lo terminen de ocupar, que se laven las manos, que usen gel antibacterial. Recuerden, en algún capítulo lo dijimos, que cuando tosan o estornudan, como Batman, así, ¿sale? Entonces, o como la Mujer Maravilla. Cuídense mucho, seguimos con este especial. Muy bien, Jazz. Pues sí, muchas gracias, Jazz, Steph, Luis, que son parte principal de esta tribu y que programa tras programa nos fueron enseñando cosas súper padres y muy divertidas. A ver, algo bien importante, nuestros tres principios básicos, ¿los recuerdan? Primero, tener siempre una actitud positiva. Eso hace la diferencia. No importa la situación por la que estemos pasando, no importa que ya queramos, a lo mejor estemos desesperados del encierro, queremos salir, queremos esto, pero ¿saben algo? Siempre podemos ver las cosas que sí tenemos y no las que nos hacen falta. Si tenemos a nuestros papás, si tenemos salud, si tenemos un techo, tenemos comida, si tenemos agua caliente, pues ya tenemos cosas increíbles. Entonces, la actitud positiva siempre nos va a ayudar a avanzar y a crecer como individuos. Número 2, dar el máximo por el cuidado del medio ambiente. Dar el máximo quiere decir que todo el tiempo vamos a estar esforzándonos en reciclar, en cuidar el agua, en dar el ejemplo y también por ahí decirles a nuestros papás, porque luego se les olvida y de verdad nosotros tenemos que decirle: oye papá, a ver, ya estás desperdiciando mucha agua, oye papá, hay que apagar la luz. Eso es algo bien importante porque ustedes son la generación que va a salvar este planeta. Y el número 3 es todos los días ser 1% mejor que ayer.
Imagínense, si todos los días, ahora que empezamos un nuevo año, somos 1% mejor, cuando finalice el año vamos a ser 365 veces mejor. Lo podemos lograr, lo podemos lograr. Esa es una gran meta. Y pues bueno, estamos concluyendo este especial, pero les tenemos una gran sorpresa. Y aquí van a participar todos, porque no se trata nada más de que nosotros hablemos y ta, ta, ta. Se trata de que ustedes, desde sus hogares donde se encuentran, por ahí hace rato vi a un estudiante que estaba como en un bosque, me pareció padrísimo. No recuerdo quién es, pero a ver si al rato lo vemos y su papá estaba por atrás tomando una foto. ¡Qué padre, qué padre! Pero van a participar desde donde están. Así que vamos a una misión especial. ¿Estamos listos? Steph, ayúdanos, por favor, para trasladarnos a la misión. Listísimos, chicos. Pues preparen su dispositivo móvil y nos vamos a la misión. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Déjenme, me hago un cambio de look porque vamos con la misión. Vamos con una misión especial. Y es una misión que tiene todo que ver con lo que aprendimos en cada uno de los capítulos, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Así que, ¿están listos para iniciar? Muy bien. A ver, Steph, ¿cómo pueden participar nuestros estudiantes en esta misión? ¿Nos puedes compartir los 5 pasos esenciales para participar en la misión del día de hoy? Claro que sí, vamos a estar participando a través de la plataforma de Kahoot.com, así que pongan muchísima atención a este video de 5 pasos. Adelante. Pasos para participar en un juego de Kahoot en vivo. Paso 1, ingresa en tu explorador a Kahoot.it. 2, ingresa el pin del juego y coloca tu nombre hasta donde te permita el número de caracteres. Si el nombre que pones ya fue elegido por alguien más, te pedirá que coloques otro diferente. 3. En la pantalla principal aparecerán las preguntas y sus posibles respuestas. En tu dispositivo, solo seleccionarás la respuesta de acuerdo al color que corresponda. 4. Al finalizar el juego, se arrojará tu posición en el tablero con respecto a los demás participantes. 5. Finalmente podrás ver tu puntaje y el número de preguntas correctas que contestaste al final del juego. Súper bien. Pues ya vieron, es muy sencillo, son 5 pasos. Y lo primero que tenemos que hacer es entrar a www.kahoot.it. Cuando entren les va a pedir un pin del juego. El pin es el 231613 y les va a pedir que pongan un nombre de usuario. Ahí ya vemos cómo se registró. El primero que se registró es Pepe. Así que los invito a que se registren. Ahí está Andrea, Kevin, Katia, Wendy, Elías, Jesús, Karen. Vamos muy bien, vamos muy rápido. Miren, hasta el momento llevamos 25, 26 conectados. Vamos a esperar nada más un minutito para que todos se puedan conectar y arranquemos. Los que ya están conectados, pues bueno, se van a dar cuenta que en su pantalla les dice que esperen unos minutos porque estamos por iniciar. Y antes de arrancar, les quiero pedir un favor. No se trata de ser más o más inteligente que el otro compañero. Aquí todos somos capaces, todos somos inteligentes. Y pónganse la meta de ser mejores ustedes y de jugar, aprender y divertirse. Eso es bien importante, que nos demos la oportunidad de aprender algo nuevo, algo diferente. Así que ya vamos ahorita con 55 usuarios que van a participar en esta misión. Y pues yo creo que ya estamos listos para iniciar. Tenemos casi los 60 participantes. También les quiero invitar a que participe Jazz, a que participe Luis. A ver, ya estoy. ¿Vale? Vamos a darle. Así que yo les pregunto, ¿están listos para la misión? Vamos a iniciar en 10, 9, 8, 8 7, 7, 6, 6 5, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuáles son los principios de la Agenda 2030? Los objetivos de la Agenda 2030.
Así que antes de arrancar, vamos con una cápsula informativa. Pongan mucha atención, concéntrense. En esta cápsula informativa vamos a encontrar toda la información que nos va a permitir contestar las preguntas que vamos a ver más adelante. Así que, por favor, que corra la primera cápsula informativa. Adelante. El 1 de enero de 1942 se utilizó por primera vez el nombre de Naciones Unidas, acuñado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Pero fue hasta el 24 de octubre de 1945 cuando las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente, después de ratificar la Carta de las Naciones Unidas, donde representantes de 51 países firmaron como miembros fundadores, donde su función era cooperar en asuntos específicos. La Organización de las Naciones Unidas se creó con la finalidad de mantener la paz y seguridad alrededor del mundo, fomentando relaciones de amistad entre las naciones para lograr una cooperación internacional y así poder solucionar problemas globales. La ONU se financia por las contribuciones voluntarias de los Estados miembros. Sus principales objetivos son garantizar el cumplimiento del derecho internacional, el mantenimiento de la paz internacional, la promoción y protección de los derechos humanos, lograr el desarrollo sostenible y la cooperación internacional en asuntos económicos, sociales, culturales y humanitarios. Actualmente, los 193 Estados miembros y otros organismos vinculados deliberan y deciden las mejores acciones para lograr objetivos a través de reuniones periódicas. Los principales órganos de la ONU son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Secretaría General, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia. La figura pública principal es el secretario general. Y los idiomas oficiales de la ONU son 6: árabe, chino mandarín, español, francés, inglés y ruso. Perfecto, pues ya tenemos nuestra cápsula informativa con datos súper interesantes que nos ayudarán a contestar las siguientes preguntas. Recuerden, en su dispositivo solo van a seleccionar el color que ustedes consideren es la respuesta correcta. Van a ver un cronómetro que va a ir bajando con el tiempo. Entre más rápido contesten, más puntos pueden hacer. Así que vamos, por favor, con las preguntas y arrancamos con una pregunta de falso y verdadero, mis preguntas favoritas. Y dice así: el 1 de diciembre de 1942 se utilizó por primera vez el nombre de Naciones Unidas. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Recuerden que esta información la vimos en la cápsula informativa. Si ustedes consideran que es verdadero, es azul. Si consideran que es falso, es rojo. Y la respuesta correcta es falso. Sí fue en 1942, pero fue un 1 de enero. Muy bien, adelante. Vemos cómo se dividen entre los que acertaron y los que fallaron y el puntaje que generaron. Aquí todos los que vemos estuvieron bien, o sea, tuvieron la respuesta correcta. Lo que hace la diferencia es el tiempo que tardaron en contestar. Esta primera pregunta sirve mucho como para agarrar la onda, pero ya que la entendieron, vámonos rápido con la siguiente pregunta. Presidente de Estados Unidos que acuñó el término de Naciones Unidas, George Washington, Thomas Jefferson, Franklin Roosevelt o Abraham Lincoln. Y la respuesta correcta es Franklin Roosevelt. 37 de los participantes acertaron la respuesta. Muy bien, adelante. Esto es muy importante. Fecha en que las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente. 12 de enero de 1954, 24 de marzo de 1800. De 1985, 12 de agosto de 1970 o 24 de octubre de 1945. Me confundí de tantas fechas, pero la respuesta es el 24 de octubre de 1945 y 41 de los participantes la atinaron. Eso quiere decir que son muy inteligentes, que están muy atentos y que pues adquirieron toda esa información de la cápsula. Muy bien, vamos con la que sigue. ¿Cuántos fueron los países que ratificaron la Carta de las Naciones Unidas como miembros fundadores? ¿24, 51, 193 o 31?
La respuesta correcta es 51. Y ahora vamos con una de falso y verdadero. Y dice así, ¿la ONU se creó para mantener la paz y la seguridad alrededor del mundo? ¿Esto es verdadero o esto es falso? ¿Para qué se creó la ONU? Esta está regalada, ¿eh? La respuesta correcta es... La respuesta correcta es verdadero. Todos la tuvieron bien. Es el número actual de estados miembros de la ONU, 160, 185, 200 o 193. La respuesta correcta, que ya todos prácticamente contestaron, es 193. Nuevamente vemos cómo la mayoría acierta y generan puntos. La tabla de posiciones se mueve y esto le da mucha emoción. Vamos con la siguiente, que es falso y verdadero, y dice, los estados miembros y otros organismos vinculados deciden las acciones para lograr los objetivos. ¿Esto es verdadero o esto es falso? También es una respuesta que prácticamente todos tendrán bien porque es muy fácil. La respuesta correcta es verdadero. A ver si pusieron atención, esta está muy fácil también. Es la principal figura pública dentro de la ONU, el secretario general, el director general, el coordinador general o ninguno de los anteriores. Prácticamente es la principal figura. ¿Quién es? Secretario, director o coordinador general, ¿quién será? La respuesta correcta es secretario general. Y vamos con una de falso y verdadero, que dice, el Consejo Económico y Social es uno de los principales órganos de la ONU. ¿Esto es verdadero o esto es falso? El Consejo Económico y Social. Recuerden, verdadero azul, falso rojo. Casi ya están todas las respuestas. La respuesta correcta es verdadero. Y con esto llegamos a la última pregunta del primer nivel. Y dice así, ¿es el número de idiomas oficiales de la ONU 4, 5, 6 o 7? Y la respuesta correcta es... La respuesta correcta es 6. Y con esto concluimos el primer nivel de nuestra misión. Vamos al segundo nivel. Vamos muy bien, vamos avanzando muy rápido. Y vamos a ver la segunda cápsula informativa. Esta segunda cápsula informativa nos va a ayudar a completar todas las preguntas del segundo nivel y también las del tercero. Así que pongan mucha atención porque es la última cápsula informativa. Adelante. En septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que a su vez tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Para los Estados miembros de las Naciones Unidas, el mayor desafío del mundo es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber un desarrollo sostenible. La agenda plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para el cumplimiento de los siguientes objetivos en los próximos años. 1. Fin de la pobreza. 2. Hambre cero. 3. Salud y bienestar. 4. Educación de calidad. 5. Igualdad de género. 6. Agua limpia y saneamiento. 7. Energía asequible y no contaminante. 8. Trabajo decente y crecimiento económico.
9. Industria, innovación e infraestructura. 10. Reducción de las desigualdades. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 12. Producción y consumo responsables. 13. Acción por el clima. 14. Vida submarina. 15. Vida de ecosistemas terrestres. 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Y 17. Alianzas para lograr los objetivos. Estos 17 objetivos de la Agenda 2030 se elaboraron en más de 2 años de consultas públicas, interacción con la sociedad civil y negociaciones entre los países. Perfecto, muy bien con esa segunda cápsula informativa y vamos luego con las preguntas. Y dice así, fecha en el que se adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, enero del 2012, agosto del 2005, septiembre del 2015 o julio de 2020. La respuesta correcta es septiembre de 2015. Vemos cómo se mueve esa tabla de posiciones y vamos a la siguiente pregunta que es de falso y verdadero. Y dice, la Agenda 2030 es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. ¿Esto es falso o es verdadero? La respuesta correcta, que ya todos la contestaron, es, y todos la van a tener bien, es verdadero. Muy bien. Y dice así, para los estados miembros de la ONU, este es el mayor desafío de la Agenda 2030, y es la sobrepoblación, erradicar la pobreza, deforestación de bosques o ninguno de los anteriores. Para los estados miembros de la ONU, este es el mayor desafío del mundo. La respuesta correcta es erradicar la pobreza. Y esta está regalada y dice, número de objetivos planteados en la Agenda 2030. 10, 12, 15 o 17. ¿Cuántos son los objetivos? Esta todos la deben de tener bien. Lo vimos a detalle en la cápsula y conocimos cada uno de ellos. La respuesta correcta es 17. Les dije que todos iban a estar bien. Y esta dice así, número de metas de carácter integrado que abarcan los objetivos de la Agenda 2030, 139, 129 o 269. Con esta pregunta estamos terminando el segundo nivel y pasamos luego a nuestro último nivel. La respuesta correcta es 169. Y así es, llegamos al último nivel de la misión. Son las últimas 5 preguntas. Aquí es donde se pone más interesante, donde se mueve la tabla de posiciones y donde vamos a encontrar quiénes son los 3 que hicieron más puntos. Así que vamos rápido con la siguiente pregunta que dice, ¿cuántos años quedan para poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible? 5, 8, 10 o 15. ¿Cuántos años nos quedan? Y su nombre lo dice. La respuesta correcta es 10. Recuerden que es 2030. Y nos vamos con la siguiente de falso y verdadero. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible es el agua limpia y saneamiento. ¿Esto es verdadero o esto es falso? La respuesta correcta es verdadero. Y vamos con la siguiente pregunta.
¿Durante cuántos años se elaboraron los 17 objetivos de la Agenda 2030? ¿Más de 5, más de 2 años, más de 15 o más de 8 años? ¿Durante cuántos años se elaboraron? La respuesta correcta es más de 2 años. Y vamos con una de falso y verdadero. ¿Acción por el clima y vida submarina es uno de los 17 objetivos? Acción por el clima y vida submarina es uno de los 17 objetivos. Pongan mucha atención, ahí nos da la respuesta. La respuesta correcta es que es falso. Son 2 objetivos de los que estamos hablando. Muy bien, ese estuvo bien padre, ¿eh? Confundió a muchos. Y vamos con la última pregunta de toda la misión. Y está regalada. Adelante, es significado de la ONU. Y nos va a dar puntos dobles. Significado de la ONU. ¿Qué significa? Organismo de Unión, Organización Mundial de la Unidad, Organización de las Naciones Unidas o Organismo de Unidad. ¿Qué significa ONU? Eso es lo más elemental que nos tenemos que llevar. La respuesta correcta es Organización de las Naciones Unidas. 55 acertaron. Muy bien, pues hemos concluido, acabamos la misión, generamos muchos puntos, aprendimos, nos divertimos, por ahí también un poquito de estrés, porque también es bueno, ¿no? Esta emoción del tiempo y cuál será la respuesta. Muy bien, les agradezco muchísimo. Algo muy importante con lo que nos tenemos que ir es que la Organización de las Naciones Unidas se creó con la finalidad de mantener la paz y seguridad alrededor del mundo. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción a favor de las personas del planeta y la prosperidad, y que la agenda planea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible. Pues muchísimas gracias. Me gustaría saber quién hizo más puntos. Recuerden, todos somos ganadores porque todos aprendimos algo nuevo y le echamos ganas. Pero Steph, a ver, ayúdanos a ver quiénes fueron los más picudos, quiénes son los que sacaron más puntos. Y vamos al podium con 17 buenas, Leonardo André, perfecto Leonardo, con 18 Sebastián y 18, pero con más puntos, contestó más rápido, un piquitito más rápido, es Andrea Castillo. Felicidades Andrea, felicidades Sebastián, Leonardo, felicidades y a todos los que participaron. Qué padre, qué emocionante, aprendimos algo súper importante. Y recuerden, por ahí tenemos un capítulo de la ONU, entonces quisimos abordar más sobre el tema, creemos que es algo súper importante. Y bueno, hoy se dieron la oportunidad de aprender, vimos el cierre de la temporada de Entendido, vimos una fusión ahí de otro programa que se llama Misión, pero ya con contenidos educativos enfocados al medio ambiente y al cuidado de nuestro planeta. Entonces estoy muy agradecido, muchísimas gracias, gracias tribu, gracias a todos los que hicieron posible esto, a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México por darnos esta oportunidad, este tiempo de estar cerca de los estudiantes y sobre todo, papás, gracias por prestarnos a sus hijos. Maestros, gracias por todo su empeño. Y ustedes, estudiantes, son los mejores. Sin ustedes, esto no tendría sentido. Muchas gracias, felices fiestas y cuiden el planeta. Sean sustentables y vamos a hacer que esto pronto pase y lo veamos como una gran experiencia de ser mejores personas. Gracias y micrófonos abiertos. Quiero escuchar cómo les fue, si les gustó, si no. Y por ahí, Andrea, a ver si nos quieres contar cómo lo hiciste. No, pues era cuestión nada más de poner mucha atención, la verdad. Eran preguntas fáciles. O sea, hasta eso no eran tan complicadas. Lo único que sí eran los nervios, ¿no? De que se te acabara el tiempo o de equivocarte. Entonces, eso era la... Gracias, Andrea. Eres muy lista. Felicidades. Para finalizar, a mí me gustaría pedirles un favor. ¿Te permiten tomarme una foto con ustedes? Quiero una foto así
bien significativa, bien padre, bien importante. Y entonces vamos a hacer un grito porque aquí hay estudiantes de todo el Estado de México. Entonces quiero que se escuchen todo el Estado de México. Si sale el vecino y dice, ¿ahora qué les está pasando a estos locos? Pues que salga. Pero nosotros tenemos que decir que somos tribu unido, ¿sale? Entonces vamos a decir a la cuenta de tres, ahorita es un ensayo, pero haríamos una, dos, tres. ¡Tribu! ¡Tribu unido! ¡Tribu unido! ¡Tribu unido! Lo tenemos que hacer al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Así que yo voy a contar, pero quiero el grito fuerte, ¿va? Una, dos, tres. ¡Tribu unido! Una vez más. Una, dos, tres. ¡Tribu unido! Muchas gracias. Gracias, tribu. Gracias. Nos vemos en la segunda temporada. Les va a gustar. Les va a estar bien padre. Vamos a tomar unos temas súper importantes que tienen que ver con las emociones. Entonces, estoy seguro que va a ser algo bien padre y que les va a ayudar mucho también a los papás. Así que nos vemos aquí el próximo año. Ya saben, en el canal de YouTube de la Subsecretaría de Educación Básica, cada semana un programa diferente. Gracias, espero verlos pronto. Me gustaría mucho que los que nos inviten y que podamos ir a sus escuelas a platicar con ustedes, con sus amiguitos, con sus maestros. Ahora que regresemos a clases presenciales, seguro vamos a poder tener un espacio para platicar y reflexionar y que me cuenten qué acciones han implementado para cuidar el planeta. Pues muchas gracias, yo me despido y siguen los micrófonos abiertos si quieren platicarnos algo sobre el programa, sobre la tribu, sobre el nido, sobre el cuidado del planeta. Adelante. Yo doy gracias porque verlo en YouTube es diferente, pero estar aquí es otra cosa. Me gustó mucho, me activó mi cerebro y todo. Gracias. Gracias, Leonardo. Yo quiero agradecer tu invitación, me divertí mucho con el cuestionario que hicieron, fue muy divertido. Y pues también agradecerles que están difundiendo un tema tan importante como lo que es el medio ambiente. Y cómo podemos contribuir a disminuir el calentamiento global, cómo podemos ayudar al reciclaje y a disminuir nuestra huella ecológica. Yo igual quiero dar las gracias porque nos permiten tener esta oportunidad, porque igual cada granito de arena cuenta y pues porque ustedes hacen todo lo posible para que nosotros cambiemos, para que podamos salvar el mundo donde vamos a vivir. Gracias. Yo quiero dar gracias porque este sí es un tema muy importante que todos debemos de tener en cuenta y es muy padre que ustedes ayuden al medio ambiente. Todos tenemos que tener, pues como dijo una compañera, todos debemos de poner nuestro granito de arena para cuidar el medio ambiente. A mí me gustó mucho estar aquí y que ustedes están ayudando a entender cómo estar cuidando el medio ambiente, cómo hacer que el medio ambiente siga perfecto. Y me gustó mucho estar aquí con ustedes, solo que mi invitación estaba un poco lenta. Les quiero dar las gracias por la invitación. Espero estar otra vez en uno de estos concursos. Y buen tema el que estamos el día de hoy. Gracias. Yo quiero dar las gracias por la invitación que me dieron y que espero sigan con su trabajo. Yo igual quiero dar las gracias porque fue una experiencia muy grande, muy padre, y espero verlos de nuevo. Nosotras queremos darles las gracias por invitarnos y por pensar en nosotras, y también les queremos desear una feliz Navidad. Gracias, felicidades. Sobre todo, decir algo importante. Gracias a ustedes. También quiero participar. Gracias a ustedes. La verdad, gracias por contarnos, por invitarnos a esto que realmente es para informarnos, para ir sabiendo más y todo. Bueno, yo nada más quiero decir que es un excelente programa, muy divertido, aprendí cosas nuevas, fue una experiencia maravillosa. Yo quiero dar las gracias porque me gustó mucho. Las actividades están muy padres y la verdad, que tengan muy buen año nuevo y Navidad. Yo quiero dar las gracias porque fue una experiencia muy divertida y emocionante.
Yo también quiero dar las gracias por la invitación. Fue una experiencia súper innovadora y divertida. Aprendimos divirtiéndonos y sería increíble poder implementarla en la escuela. Gracias a ustedes que nos invitaron a 5 participantes en mi escuela y es una experiencia muy bonita. Muchas gracias. Nosotros le queremos decir que es bienvenida a nuestra escuela y ojalá nos podamos ver muy pronto. Yo me despido, adiós, cuídense. Nos vemos. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.